Pues este proyecto se llama Tomoe Gozen, es en honor a la zona bugeisha, que fueron las primeras samuráis que eran mujeres, que la verdad que es bastante llamativo que en el Japón feudal hubiera una casta de mujeres que a través de la colectividad lucharan y fueran a la guerra. En este proyecto lo que hemos trabajado a través de las artes marciales y la autodefensa feminista es la prevención en la violencia de género para desarrollar factores de protección. Factores de protección porque vemos que las mujeres con discapacidad están en situación de mayor vulnerabilidad por la dependencia económica, dependencia emocional, porque existe gran romantización de la violencia, como por ejemplo los celos, y hay una escasa educación afectivo-sexual. Al final lo que queremos transmitir a las mujeres, aparte de todas las técnicas que podamos aprender o no dentro del Paranihon Taijitsu, de la autodefensa feminista, es crear ese grupo, esa confianza entre ellas, que se sientan seguras, que se sientan arropadas, sacarlas de la rutina, que lo pasemos bien, que sean las clases amenas y que tengan ganas de repetir. Y bueno, y aparte de todo lo que se mejora, ¿no? La coordinación, bueno, todo lo que ello engloba. Habremos atendido aproximadamente a unas 330 mujeres y un centenar de ellas pertenecientes a la Sierra de Cádiz y a la provincia en general.